¿Qué chica, no crees? Seguro ya he escuchado hablar de ella. ¿Eh? Pues es hermosa. ¿Sabes, amigo? Gracias por el dato, pero iré a hablarle. Espera, no eres de aquí, ¿verdad? No te se me hace familiar. ¿Tengo que ser familiar? ¿Quién eres o qué? Hola, soy Orlando. ¿Quieres un trago? Mira, estoy interesada, ¿eh? Adiós. Te funcionó bien, ¿eh? Cállate. Bueno, te diré qué hacer. Se nota que ella aquí no le gusta ese lugar. Y sabe que solamente está aquí por sus amigas. Ahora solo dirige a su casa. ¿La dejarás ir sola? ¿Cómo sabes tanto de la gente? Vivo aquí. Te dije que no estoy interesada. Pero hay algunas personas que sí. Bueno, está bien. Así que amaneciste aquí, ¿eh? ¿Tan dura estuvo la noche? No, pero es un lugar tranquilo. ¿Qué pasó con Ariana? ¿La rechazó, cierto? No, la llevé a su casa. Me maltrató un poco, pero mientras caminábamos pude hablar un poco con ella. ¿En serio? La iré a ver hoy. ¿Crees que sea pronto? Digo, la acabo de ver. ¿En serio crees que llegarás algo con ella? No lo sé. Solo sé que quiero verla, y eso haré. Bueno, mañana te veo aquí y me cuentas. Y entonces nos perdimos. Sí. ¿Te gustaría ir al cine? Es que yo no salgo mucho. ¿En serio? ¿O solo no sales con chicos? Respeto eso. ¿Hace cuánto que no tienes novio? Hace mucho. Mira, la verdad no quiero hablar. Bueno, está bien, pero solo una salida. Everything is blue. His pills, his hands, his jeans. And now I'm covered in the colors. Bro, muchas gracias por tu ayuda. Estas últimas semanas tu amistad y más que nada Ariana me han hecho muy feliz. Gracias. Sin ti no lo hubiera pensado. No tienes nada que agradecer, lo hago por ambos. Aunque Orlando, pronto me tengo que ir. ¿A dónde? Después lo sabrás, pero quiero decirte antes que eres un gran tipo y se nota que Ariana te hace muy feliz y todo ello. Nunca olvides eso. No te pongas sentimental. ¿Qué está pasando? Perdón, olvidé mi suéter. ¿Alguien llamó? ¿Por qué tienes una foto con él? ¿Qué te importa? Claro que me importa. ¿Sales con los dos? Estás jugando, ¿verdad? Es mi amigo, Ariana. No juegues así conmigo. ¿Cómo va a ser tu amigo?
mira, me gustas, ¿sabes? Pero él fue mi novio y murió hace un tiempo. Recuerdo el primer día en que te vi. Te juro que sentí mariposas en el estómago. Solo unos minutos me bastó contigo. Conocerte y darme cuenta de que coincidías tanto conmigo. Tu sonrisa siempre me hizo suspirar. Parecía que nunca había visto algo igual. Tu corazón era tan grande, pero tan noble. Y de ahí supe que tenía que cuidarte. Recuerdo el día que te perdí. Me arrepiento tanto de ese momento. Y entonces pasó ese día. Ese maldito día en el que ese chico todo presuntuoso se te acercó. Me dio mucha impotencia. Pero, ¿yo qué podía hacer? La manera en la que te miraba, todo me daba mucha rabia. Pensé que sus intenciones no eran buenas. Pero algo me gustaba de él. La verdad es que ese chico no es tan malo. Es buena persona, me he percatado de eso. Te veo muy feliz, has vuelto a la vida. Y es tan hermoso, y el brillo de él combina con el tuyo. Los dos se ven muy felices. Creo que debo de irme.